Este ejercicio hay que ir directo a la gráfica, a analizarla, interpretarla, y basado en esto te están pidiendo cuál es la expresión, cuál es la ecuación o cuál es la función que cumple con esta gráfica, ¿de acuerdo? Analiza detenidamente y ahorita lo quitas la pausa y continuamos aquí, ¿de acuerdo? ¿Ya pausaste? Empecemos. Hay cosas interesantes que tú puedes utilizar aquí. Tú tienes cuatro opciones. Mira, son cuatro ecuaciones cuadráticas que son funciones cuadráticas y el comportamiento es una parábola. Eso es innegociable. Ok, es una parábola. Buenísimo. Si tú, por ejemplo, del gráfico puedes extraer información, tú puedes agarrar y decir, mira, con lo que tengo en el gráfico, necesito que una de ellas tenga que cumplir todas esas características, todas esas condiciones. No está a escala, mi dibujo, traté de hacerlo lo más representativo posible para ti. Pero lo importante es, bueno, este punto es donde cruza, este punto es donde cruza, aquí mira donde tienes el vértice, ¿ok? Este sería nuestro vértice para nosotros. Ahí, ¿ok? Y, hey, esto que está aquí es importante, muy importante, está cruzando el eje vertical en ese puntito. Y si esto se está buscando hacer a escala, si esto es menos 4, menos 1, menos 2, ese punto es menos 3. Quiere decir que de allí ya tú puedes establecer que la expresión cuadrática debe tener un comportamiento. Si ese punto es menos 3 y esto es el fulano ax cuadrado más bx más c, sabiendo que c es el término independiente, sabiendo que c es el punto donde corta el eje y, ese valor tiene que ser menos 3. Y si este valor que está aquí debe ser menos 3, o es la opción A o es la opción B, una de dos, ¿sí o no? Ok, entonces dice, listo, o es la A o es la B. Si esto ya es menos 3, mira la diferencia entre la opción A y la opción B es que este valor es 2 y en la B y en la A es 1. Mientras que el valor de aquí del medio es el mismo para los dos. Entonces tú puedes plantear lo siguiente. Bueno, ya sabes que este punto que está aquí arriba sería este de acá. Menos 1 en X, 0 en Y es una solución, es una raíz. Quiere decir que si tú evalúas esto en X igual menos 1, tú puedes hacer que esto sea igual a 0. Y si tú evalúas el punto 3 en X, 0 en Y, si tú colocas 3 aquí en la X, eso tiene que dar 0 en Y y tienes una segunda ecuación. Entonces, basado en ello, tú puedes plantear dos ecuaciones y dos incógnitas y hacerlo con álgebra, con sistema de ecuaciones para buscar quién es A y quién es B. Camino largo, ¿ok? Te invito a que lo hagas por allí porque estamos engranando sistemas de ecuaciones de álgebra y son dos ecuaciones lineales que van a quedar y reducción, sustitución, igualación, como tú te sientas cómodo. Pero aquí tú dices, ok, otro punto en cuestión, el vértice. Tú puedes decir que si colocas 1 en X debe dar como resultado menos 4. Y la invitación que te puedo hacer es, bueno, si tienes alternativas de respuesta, prueba con una de ellas. Si todas cumplen, ya las seleccionas. Si hay una que no cumple, esa se descarta. O la otra es lo siguiente. Tú de aquí puedes concluir que si X vale menos 1, la expresión se hace 0. Por lo tanto, mira que quedaría x más 1, esto hace que sea igual a 0. Y de aquí, si x vale 3, de aquí x menos 3, eso hace que sea igual a 0. ¿De acuerdo? Si tú multiplicas esas dos expresiones, x más 1 por x menos 3, quedaría la expresión cuadrática, la función cuadrática. X por x sería x al cuadrado. Mira que 1 y menos 3, cuando lo sumas, quedaría menos 2 con el x, sumando estos dos, y multiplicando 1 por menos 3 daría menos 3. Y mira que ahí ya estamos obteniendo cuál es la expresión cuadrática que conecta con esta gráfica. Lo otro que tú puedes hacer es lo siguiente, probar con valores. Si colocas el menos 1 aquí, sacas la cuenta, eso te aseguro que da 0. Si colocas el 3 aquí, sacas la cuenta, da 0. Pero si colocas el 1, debe dar menos 4. Esa sí la vamos a probar porque tenemos que cumplir con el vértice. El vértice tiene que quedar también ahí presente. Entonces, si colocamos el 1 aquí, mira, sería 1 elevado al cuadrado menos el 2 por el 1 y a eso le estamos restando 3. 1 al cuadrado es 1. 2 por 1 aquí, negativo, daría menos 2. ¿Y el menos 3? Menos 5 más 1, menos 4. ¿De acuerdo? Entonces, cumple con el vértice también.
cumple con que el término independiente sea menos 3. Por ende, la expresión debe ser la de la alternativa A, donde este término aquí sería 1. ¿Ok? Recuerda que si la parábola es más cerrada o es más abierta, va a influir mucho en los valores que hace que esto se haga 0, influye mucho en los valores del vértice. Entonces tú tendrías que tener presente todas esas características para que puedas factorizarlo. Esto es un camino, ¿ok? Adicionalmente, si tú tienes, por ejemplo, que no cumple con el vértice, es porque falta un numerito aquí por multiplicar. Entonces ese número se puede encontrar básicamente con evaluar esta expresión, dejándola genérica, y buscar obligar a que la parábola tenga ese vértice. En el tema de geometría analítica, cuando hablamos de cónicas, ahí hablamos de elipse, circunferencia, parábola, hipérbola. En la parábola hablamos de esta misma expresión, pero con lo que sería la ecuación canónica. Está la ecuación, la ecuación polinómica y la ecuación canónica. Allí hablamos de que tiene que ver con el vértice, cuál es el foco, cuál es la recta directriz. Te invito a que vayas también a ese tema para que le eches un vistazo, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que necesitabas era simplemente esto, llegar a que esta es la expresión, marcar la opción A. ¿Queda claro? Nos vemos.